Hi everybody, how are you? I'm Brian Alaves. I give you the subject. Its name is My Life in Other Language, number 7. So this is my first time I'm going to do some lessons in English for you. Sometimes I'm going to speak in Spanish, because I think it's necessary for we communicator. So I see because you write in English is very well. So I'm going to speak in English or Spanish for you, also for explain some instruction about the activities. Okay. So I study philosophy for the first degree. For the second degree, I studied a master in Asian philosophy. So this is my different hobbies. For example, I love read. My favorite food is a French food, for example. Anyway. So I'm going to start about the subject this week. So I'm going to present a presentation in PowerPoint for you for speak some of activities. Okay. I'm going to stop in speak English for people I don't understand very well. So lo que les había comentado al inicio es que soy su, o les daré a continuación el módulo 7, que tiene por nombre Mi vida en otro idioma. En ocasiones estaremos hablando en inglés, bueno, para que ustedes vayan practicando, para que se familiaricen con el idioma, pero para que evitar dudas, porque a ustedes todavía no dominan de todo el idioma. Haremos algunas precisiones en español y algunas en inglés. Y bueno, ahora pues me presento, soy el facilitador Brian Alaves. Estudié filosofía, la licenciatura, la maestría en filosofía antigua. Y también les comentaba que amaba leer, que es uno de mis hobbies, cuál es mi tipo de comida favorita. Y bueno, espero hayan entendido más o menos todo. Me da mucho gusto ver que algunos de ustedes ya empiezan a escribir en inglés. Eso ayuda bastante. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar a checar las actividades que vamos a realizar esta semana. So, I'm going to keep the screen of my computer. So, let me 5 or 2 minutes. So we can see the git for this subject. There are that subjects very important. That's the apprentice weighted. You need one, you need two. I'm going to try for the do questions, very important. What are you doing? Where were you learning? So we have the different objectives in Spanish. I'm going to explain in Spanish. Solicitar información de forma oral y escrita sobre las actividades.
brindar información oral y escrita sobre las actividades que están ocurriendo en este momento. For the second question, where were you learning? We have proporcionar información de manera oral y escrita sobre la temporalidad de un hecho ocurrido en el pasado, solicitar información de manera oral y escrita sobre eventos ocurridos en un momento específico en el pasado. Comparar información de manera oral y escrita eventos ocurridos al mismo tiempo en el pasado. I'm going to see for the first activity. Give me a minute. So this is the first activity, Dancing at the Mulan. We have these parts in Spanish, but for example, in English, but I'm going to this part in Spanish, after that I'm going to read in English, okay? Imagina que estás en el paseo en París, Francia, y visitas el Museo de Orsay, famoso porque su estudio en una antigua estación de trenes y porque alberga una colección de obras artísticas de las corrientes impresionista y postimpresionista, creadas entre 1848 y 1914 por artistas como Paul Gauguin, Paul Cézanne o Pierre-Auguste Renoir. Justo te detienes en una de las obras más famosas de Renoir, El baile del molino de la Galette, en francés, Bal du Moulin de la Galette, y observas detenidamente lo que está sucediendo en la escena recreada. Finalmente, decides compartir tus impresiones sobre lo que estás viviendo en el museo y lo que estás observando en la pintura. Te comunicas con tu amigo o amiga por un mensaje escrito y por uno en audio y WhatsApp. Okay? In English, I'm going to speak that. Imagine you are on a trip in Paris and visit the Orsay Museum, known for its building. Known for its building, which used it to be a train station and for displaying a collection of art both from the Impressionist and post-Impressionist movement that emerged between 1848-1944, represented by artists such as Gauguin. You just stopped at one of Renoir's most famous works, The Mill Dance de la Galette, in French, Bal du Moulin de la Galette, and take a closer look at what is happening in the recreated scene. Finally, you decided to share your impressions of what are living in the museum and what you observe in the painting. You communicate with your best friend by a written message and an audio one on WhatsApp. So, we have this part, the different adjectives or different skills that I have to work. After that, we have the explanation about what do you do, okay? After that, we have how I'm going to do and the different instructions. Number one, read affectation, this instruction of activity. In reality, we have to download this page. So I'm going to do, give me a minute. Ok, lo que les estaba explicando en inglés son básicamente el contexto de la actividad, cómo está clasificada aquí las instrucciones de la misma actividad. Y ahora vamos a proceder a revisar el documento, qué es lo que nos están pidiendo y cómo podemos realizarlo. Y al final les voy a explicar
¿Cuál es el sujeto gramatical más importante que ustedes tienen que utilizar para esta actividad? Ok, entonces descargamos el documento como lo han ido trabajando en diferentes módulos y evidentemente vienen las instrucciones. Tiene la nobleza el documento de que viene escrito en inglés y en español. Pero bueno, nosotros tenemos aquí la obra de la que se está hablando en el contexto, que es Bal du Moulin de la Galette, que es el nombre en francés, y en inglés es Dance of the Mill of the Galettes. Okay, so we have the instruction number one. Look at the painting, Dance at the Mill of the Galettes by Pierre Auguste Renoir. What is happening on the is a scene? A scene, okay. After that, we have the instruction number two. Answer the following questions. Okay, we have what is happening in the picture. What are the woman and the man doing? What are they wearing? What is the man with that with hat next to the tree doing? What are the girl and the woman doing? What do you think they are talking about? What are the two women and the man doing? What do you think they are talking about? What are the two men and the table doing? Number three, write two questions that you would like ask the characters. Number four, record a voice message where you describe what happens in the painting to send your friend as unidentified on WhatsApp. You can start by saying, "Hi, guess what? I'm watching a fantastic painting night," etc. Okay, entonces. Nosotros, esta actividad es muy noble. Voy a hacer una división, permítanme. Entonces, tenemos aquí la imagen. Está dividida por estas letras, A, B, C, D, E. Y nos preguntan qué está pasando en la pintura. Y aquí la idea gramatical que ustedes tienen que utilizar es el presente continuo, porque ¿qué está pasando en ese momento? Entonces, ustedes van a hacer esta descripción de lo que está pasando. Y aquí, bueno, yo escribí brevemente, There are many people. I think that they were celebrating because they are dancing. I think that it was an important party, etc. What are the woman and the man doing? Letter A. What are they wearing? Letter A. Okay. They are talking, I think. They are married, flirting. Flirting is coquetear. Okay. She wears a white dress, more specific, a striped dress. He wears a very elegant blue suit and a white shirt. Okay. Y esta es la dinámica en general, ¿ok? Todas las preguntas me parece que son relativamente claras y fáciles de responder. The number three, write two questions that would you like as the characters. ¿Qué preguntas ustedes le podrían hacer a estos personajes?
piensan que ustedes están en la fiesta, ¿no? Quieren bailar conmigo, por ejemplo, de qué están hablando, qué opinan de la fiesta, qué opinan de la ropa, etcétera. Son preguntas que ustedes podrían hacer si estuvieran en esa fiesta. Y finalmente, la parte, el number four, que es grabar un mensaje de voz, donde ustedes le van a decir al amigo, ay, ¿qué crees? Fíjate que estoy en tal pintura, estoy enfrente de esto, y veo, bla, 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 y ustedes empiezan a describir la pintura, que es más o menos lo que ustedes están haciendo acá arriba, ¿vale? Y es un breve mensaje, piensan realmente que es como un mensaje de voz de un minuto, máximo dos. ¿Ok? Entonces, voy a dejar de compartir este documento. And I'm going to see the presentation in PowerPoint. Give me a minute. So, we have this presentation. I give you after that our reunion today. So, for the first activity, we have activity one. Imagine you are on a trip in Paris, okay? But this is very important. This is the subject. The subject is present continuous. This is the form that we can write the structure, the present continuous. So we have some for examples for affirmative sentence, I'm working, okay? Or for negative sentence, I'm not working. For the second person, you, we, they, we have this form. It's you were working, we were working, they working. Or for the negative sentence, you aren't working, we aren't working, they aren't working. Finally, for the third person, he, she, it's working, or he, she, it isn't working. Okay? For questions, question sentence, are you working? Is he working? If for the for the answer, yes, I am, yes, he is. Or negative answer, no, I'm not, no, he isn't. So I write this square because it's very important for you, this information. Some verbs are not normally used in the present continuous. For example, like, want, have, and is. Bueno, aquí lo que estoy explicando es que esta es la estructura del presente continuo. Tenemos el verbo to be conjugado en el presente, el verbo más ing. Pero en este recuadro les pongo la nota que no todos los verbos, o lo usual, es que terminen o se puedan convertir en presente continuos. ¿Cuáles son los típicos? El verbo like, el verbo want, el verbo have, y el verbo needs, ¿ok? Y this is the more usually used, this sign. Use the present continuous for things happening now, at this moment. Remember the spelling rules for the ing form.
Okay, so this is very important for the activity number one. So I'm going to stop the presentation and we can speak some about this activity. So questions about that. We can write some questions for the chat. Hi, Melissa. It's okay. I consider it's very hard for you understanding English for the I think this is the first time or the second time we can study English, so it's okay, no problem. Lo que les estoy diciendo es que entiendo que es difícil para algunos, porque puede ser su primera o su segunda experiencia en inglés. Y el módulo es muy demandante por semana, entonces no hay problema. So, give me some questions about the activity number one. We have these questions. Rosa Maria Mejia, advisor. The audio can be short or has to complete it with the time you request. Si entiendo la pregunta, el audio sí es breve, ¿ok? Puede ser menos de un minuto incluso. ¿Qué es lo que van a hacer en el audio? Le van a hablar a un amigo que de hecho ya le está dando como una introducción, ¿no? Aquí viene en el documento, es Hi, guess what? O Hi, Brian, Rosario, Fernanda, Pedro. Guess what? I'm watching the fantastic painting, Nightmare Dance. There are many people there in the picture. I can see there are people are dancing, for example. There are dresses with etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al hacer su descripción es muy probable que sea menos de un minuto. Entonces, no se inquieten por eso. Preocúpense más por hacer un esfuerzo en una pronunciación adecuada, ¿ok? Ustedes me van a preguntar, bueno, profesor, pero ¿cómo puedo hacerlo? Afortunadamente, la tecnología ha avanzado muchísimo. Y el traductor de Google, si lo repites constantemente a la segunda o la tercera, empieza a pronunciar de manera muy, muy lenta. Eso les va a ayudar mucho para entrenar el oído y también para que su boca, porque es importante decirlo, su boca se vaya acostumbrando a hacer los sonidos en inglés. El audio no debe exceder los 2 minutos. No, no es necesario. Un audio tan largo no es necesario. Porque si ustedes ven la obra, tampoco es, o sea, sí tiene muchos detalles, pero ¿qué podrían describir? Pues hay muchas personas, están bailando, están vistiendo de manera elegante, están fumando, están tomando, hay una iluminación muy bonita y ya, porque se están preguntando qué está pasando y pues es el cuadro de una imagen. Bueno, algo que creo que no aclaro en español es que esta presentación con la parte gramatical también se las voy a compartir para que quede claro la parte, cuál es el tiempo que ustedes deben de utilizar y las reglas básicas para poder utilizar el presente continuo. ¿Ok? You're welcome. So, if some haven't any question, we can see the second activity. ¿Ok? Give me a minute.
Okay, we have the second activity. Meanwhile, imagina que es de noche y estás viendo la televisión. De repente, escuchas que tocan la puerta. Cuando abres, ves que son dos policías, lo cual te sorprende. Ellos te informan que unos delincuentes entraron a robar a la casa de tu vecino Sean entre las 6 y las 8 de la tarde. Y que van a comenzar con la investigación. Por ello, te piden que respondas algunas preguntas que los ayudarán a resolver el caso. Después del breve interrogatorio, los policías te comentan que van a continuar la investigación y te solicitan que, por favor, permanezcas en tu domicilio durante la noche. A la mañana siguiente, cuando sacas a pasear a tu perro, te encuentras a otro vecino con quien inicias una conversación acerca de lo que ocurrió. ¿Qué le preguntarías? So, in English, we say, imagine it's late at night and you're watching TV. Suddenly, you listen some knocking at the door. When you open, you see two policemen, which surprise you. They inform you that some lives right your neighbor, Sean, between 6 and 8 p.m. And that they'll start with an investigation. Therefore, they ask your help with some questions that would help them with the case. After every questionnaire, they mention they'll keep on with an investigation and request that you please remain at home through the night. Next morning, as you take your dog out, you meet another neighbor who you begin to chat about what happened. What you just ask? Okay? So we have other documents. Your name is Meanwhile. I'm going to open. Give me a minute, please. I'm waiting for the document. Okay, we have the document, activity 2. Meanwhile, answer the following questions. I'm going to open, okay. The death occurred between 6 p.m. and 8 p.m. What were you doing when the thieves were stealing your neighbor's? Mention three consecutive activities. Use first, after, and then, okay? So, I'm going to describe what were you doing the last night between 6 and 8 p.m., okay? We have to use the first, after, and then, okay? For the second question, we want to write, what were you doing from 5 p.m. to 9 p.m. today? Mention three consecutive activities. Use first, after that, and then, okay? We have the description in Spanish, okay? So it's okay. After that, we have to write this sentence. Why do you live
with. What were they doing before, during, and after the death? Mention three persons and two activities of each one. ¿Quiénes viven con usted? ¿Qué están haciendo con ellos durante y después del robo? Menciona estas personas y dos actividades de cada uno. For the second part, write three questions that you would ask your neighbor. Okay. Ya están echando el chismecito con el vecino. Y, oye, ¿conocías al que robaron? ¿Qué vas a hacer para protegerte? ¿Tú qué estabas haciendo a la hora del robo? ¿Tú con quiénes vives? Etcétera. And finally, record the answer to the question the police officers asked you and the question you asked your neighbor. Graba las respuestas a las preguntas que te hicieron los policías y las preguntas que le hiciste a tu vecino. So, we have to touch in this part the link for to listen, okay? That's it. Bueno, como pueden ver, también esta parte está muy sencilla, esta actividad. Es imaginar que ocurrió un problema en el lugar donde vivimos, que a nuestro vecino lo asaltaron, que los policías nos van a demandar qué estábamos haciendo en ese tiempo, en ese momento, y después hacerle unas preguntas similares al vecino, ¿ok? Ahora vuelvo a compartir la presentación en PowerPoint, que puede serles de utilidad. So we have this part, the context about the activity number two. But there are subjects I think it's very easy for you, but important at the same time, because there are parts we can give information about the persons which we live, okay? So this is image is a very family, very important family or famous family. This is the family of Simpson, okay? We have some vocabulary. It's very important to remember, for example, mother, father, son, daughter, brother, sister, baby, wife, husband, aunt, uncle, cousin, nephew, niece. Grandmother, grandfather, grandson, sister-in-law, son-in-law, brother-in-law, daughter-in-law, okay? We have in the square the form we have to do right. Bart is Homer's son. Bart is hijo de Homero. Herb is Bart's uncle. Herb es tío de Bart, ¿ok? So, pienso que esta información les ayuda a recordar porque en esta segunda actividad les van a preguntar, bueno, ¿y con quiénes estabas o con quiénes vives? Y normalmente, ¿ellos qué hacen? ¿Ok? Entonces, otra vez vamos a utilizar el presente continuo porque my wife is cooking between 6 and 8 p.m., for example, no? My son was watching the TV or was playing between 6 and 8 p.m., okay? So, questions about it. I'm going to stop this. I'm going to speak for the YouTube. Yes, we have questions. Both activities only to require the questions, answering questions. Ambas actividades solo se grabarán las respuestas a las preguntas. Yes. We can do both. It's mean we can read the question. After that,
we can't answer in English, ¿ok? O sea, lo que estoy diciendo es, puedes hacer ambas. Puedes decir, question number one, and you going to read the question, and after that, we give the answer, ¿ok? Después de que tú digas en inglés, pregunta tal, la dices, la pronuncias, y después viene la pregunta, perdón, la respuesta. Puedes hacer ambas y va a ser más claro en el audio. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, podríamos detenernos hasta aquí. Y les deseo muchísimo éxito en esta semana. Les voy a compartir esta información de la presentación para que la tengan presente. Y cualquier duda me pueden escribir a mi correo personal. ¿Ok? So, let's go. ¿Ok? Good evening. Goodbye. ¿Qué actividad, Rosa? Number one, number two. En el caso de, okay. En el caso de la actividad 1, sí, en el audio tú le vas a escribir un mensaje de voz a tu amigo y le vas a decir que estás enfrente de una pintura y tú estás describiendo lo que estás viendo en la pintura. Hay tantas personas vestidas así, están bailando, están tomando. Ese es la competencia, el objetivo a desarrollar de esa actividad. ¿Sí? More questions. Okay. I think it's okay for everybody. Everybody. So, good night. Let's see for the other week, okay? Goodbye. Thank you, Rosa.